peces, compañeros de su bote. Lo que reces solo será escuchado por ti, le dijo una vez Dios mientras soñaba. Así que dejó de rezar y dejó de soñar. Él solo amaba el mar y remar y remar. Sus padres no estaban ya, ningún familiar. La muerte los había llevado a ningún lugar. Este no es un relato que vacía el lacrimal, es una historia real digna de rememorar. Un buen día iba Rémora con su remo camino de la orilla hacia su querida piragua, cuando se le acercaron un par de policías. Buenos días, le dijeron. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama quién?, preguntó Rémora. ¿Cómo se llama usted?, inquirió el policía. ¿A ti qué cojones te importa?, replicó Rémora. Solo es por una multa, no te pases, remero. A todo esto, Rémora enarboló su remo y con todas sus fuerzas cortó el viento en dos. Reventó las jetas chulescas de los maderos como una bofetada del mismísimo Dios. Rémora poseía una fuerza descomunal, porque el mar siempre comparte su fuerza. A un madero herido se le quedó un ojo colgando, pues se le había desprendido de la cuenca. Sin cuidado, Rémora se acercó y se lo arrancó. Hilillos sangrientos le brotaban del globo ocular, raíces más muertas que el índice de color ónice. Cogió el ojo entre el índice y el pulgar. Rémora echó una ojeada al madero tuerto, que por cierto estaba desmayado, no muerto. Sujeta semejaba una maceta pisoteada. Se acercó a punto y le echó una meada. Llenó de pis el globo ocular, cual regar una planta. El resto lo encestó en la boca abierta. La otra mierda yacía en el suelo inconsciente. No sangraba, de una patada despertó al durmiente. Mira esto, te está mirando un ojo de tu amigo. El madero reparó que llevaba un ojo en la mano. Aterrado miró a su compañero y comprendió. El madero, recobrando el sentido, sollozó. Solo veníamos por una multa de aparcamiento. Te has pasado tres pueblos, vas a ir al talego. Yo solo tengo mi bote y mi remo, repuso Rémora. No tengo coche ni otras cosas malévolas. El madero dijo que se habrían equivocado de persona. Rémora dijo que los maderos no son personas. El madero dijo que entonces para él, ¿qué son? Rémora dijo que algo peor que el requesón. A eso el madero fue a echar mano de su pistola, pero Rémora le asestó otro remazo brutal. Cayó fulminado, quedó acurrucado cual caracola. Le sangraba el occipital, le sangraba hasta la polla. Rémora se quedó mirando al par de despojos. Le dijo al ojo: observa, coño, están para foto. Yo solo iba a remar y me han molestado, monada. Como era de esperar, el ojo no contestó nada. De repente el tuerto volvió en sí y se fijó en su compañero y lo creyó muerto. Se palpó el ojo y reparó en que le faltaba. Rémora le dijo: lo tienes aquí, tonto de lava. Así que volvió a desmayarse instantáneamente. Rémora se rió y graznó una gaviota. Inmediatamente se acercó un vecino del pueblo, observó y preguntó: ¿esos maderos flotan? Rémora dijo que no pensaba tirarlos al mar por el mero hecho de no contaminar las aguas. El vecino dijo: sí, sería fatal para el puerto. Y al marcharse escupió hacia los cuerpos. Era un gran día de sol con el mar en calma. Rémora le cogió la pistola al madero tuerto y disparó a los cuerpos hasta agotar las balas. Muchos vecinos se asomaron por las ventanas. Los dos polimuertos se tiñeron de rojo. Rémora se guardó el ojo en el bolsillo, se montó en su piragua y se fue a remar, pero los vecinos tiraron los cuerpos al mar. Gaviotas y cormoranes dan fe de esta historia. Rémora y remo. No otra historia sobre polifobia.